¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. El señor director, ¿podríamos poner un avance de lo que vamos a mostrar a nosotros en noviembre? En noviembre, Mariana Herrera estará siguiendo las elecciones desde Estados Unidos. Directamente desde Washington tendremos sus informes en vivo. También nos visitarán los periodistas Jorge Asís el 15 de noviembre y el 22 estará el columnista de Clarín, Daniel Santoro. Un mes de excelentes producciones para nuestra audiencia. Bueno, esto es lo que vamos a tener en el mes de noviembre y arrancamos con el viaje a los Estados Unidos. Contame un poco del viaje. Bien, a partir del próximo 2 de noviembre vamos a estar en Estados Unidos cubriendo todo lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Recordemos que se van a estar llevando adelante las elecciones el próximo 5 en Estados Unidos, en donde se va a elegir al próximo presidente del país del norte. Por un lado está la actual vicepresidente, estoy hablando de Kamala Harris, quien representa al Partido Demócrata, y por el otro lado está Donald Trump, quien ya fue presidente de los Estados Unidos y vuelve desde el Partido Republicano para tratar de retomar el poder en aquel país, en medio de muchos cuestionamientos al gobierno actual del presidente Biden. Recordemos que hubo muchas controversias hasta que se llegó a la designación de Kamala Harris como quién es la candidata del oficialismo actualmente en Estados Unidos, con lo cual arrancó una campaña tardía. Habrá que ver si es que tiene el tiempo para lograr llegar a la Casa Blanca el próximo 5. Mariana, ¿cuáles son las expectativas que tenés, tanto para el viaje como para el proceso electoral? Me parece que es un proceso electoral muy complejo y muy importante de ver. Sabemos que Estados Unidos es sin duda el país más importante del mundo y la incidencia que tiene en Latinoamérica y en nuestro país. Pero creo que tiene este proceso en particular ingredientes relevantes, como por ejemplo el hecho de que la posibilidad de que Donald Trump pueda regresar a la Casa Blanca, habiendo sido un presidente outsider en ese momento, cuando fue justamente quien estuvo al frente en Estados Unidos, y por el otro lado, la posibilidad de que Kamala Harris llegue y sea la primera mujer en estar al frente de Estados Unidos. Creo que ambas situaciones son muy importantes y contundentes y sin ninguna duda van a marcar tanto a Estados Unidos como a la región, a Latinoamérica, y van a tener incidencia directa también en nuestro país, en la política internacional, porque sabemos que estamos en un contexto totalmente diferente políticamente en Argentina al que conocíamos o al que a priori se esperaba el año pasado en esta época. Bueno, Mariana, contame a dónde se van a dirigir, cómo van a salir, van a ir a cubrir, van a ser en vivo, ¿cómo va a ser la temática Sí, de la transmitir? idea es poder transmitir en vivo diferentes episodios, también poniendo hincapié sobre todo en el sentido del impacto en el latinoamericano que va a causar esta elección. Recordemos, hay mucho inmigrante que está viviendo establecido y que incluso puede votar en Estados Unidos, con lo cual su voto es muy importante. Entonces, la idea es poner hincapié en este ciudadano latinoamericano que de alguna manera es el representante de todos los países extranjeros que buscan aquel sueño americano. Entonces, la idea es ir cubriendo todas estas expectativas, todo lo que genera y desde allí poder analizar qué podría impactar y cómo podría impactar lo que pasa en Estados Unidos luego en nuestro país. ¿En qué lugares específicamente vas a estar vos haciendo la cobertura? Sí, nuestra base de cobertura va a ser en Washington, en donde se va a desarrollar el 5 la elección general y se va a conocer quién va a ser el presidente, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero recordemos que el proceso electoral ya comenzó e incluso actualmente ya son 23 millones de personas quienes ya votaron en Estados Unidos. La votación anticipada ha sido muy grande. Esto tiene que ver con el mismo sistema electoral que hay allí, que es diferente al nuestro. Recordemos que el colegio electoral cumple un rol fundamental en la elección, con lo cual los ciudadanos se tienen que inscribir para poder votar y el voto se puede hacer previamente a la fecha de manera presencial o también por correo, que es una de las alternativas que eligen muchos ciudadanos norteamericanos. Nosotros haremos base en Washington, en donde se va a desarrollar básicamente ya la celebración del 5, pero previamente los días anteriores vamos a estar al menos en las localidades aledañas intentando ver y reflejar qué expectativa hay. Por ejemplo, uno de los temas que se ha conocido últimamente es que la economía está un poco estancada. Hay mucha gente y muchos inversores que están de alguna manera
sumergidos en este clima electoral y se habla mucho de que hay mucha gente que está a la expectativa de saber qué es lo que pasa políticamente para realizar algún tipo de inversión, algún tipo de compra y este tipo de clima. Mucha especulación. Exactamente, para ver qué es lo que pasa luego de las elecciones. Entonces, poder ir conociendo y viendo qué es todo esto y, ¿por qué no comparándolo con lo que pasó en Argentina el año pasado? Aclaramos sobre esto. ¿Cómo es el proceso para poder viajar ahora a Estados Unidos? Tenés que presentar en la Embajada de Estados Unidos toda la documentación referida a una visa especial para periodistas que te la otorgan en la Embajada. Pero ese filtro, lógicamente, es, te revisan trayectoria, te revisan las redes sociales, cómo ha sido tu comportamiento en los últimos años en las redes sociales, y de esa tiene que ser normalmente pública. Sí. Lo que se quiere es que no tengas una red social oculta. Claro, privada. Privada. La configuración de la red. Tenés que ser el pública. El contenido. Y después... El discurso seguramente también que usamos en las claro, redes. Todo. Es como someterse a un examen para que puedas viajar a Estados Unidos. Esa es la visa de periodista. Y después en Estados Unidos tenés que ser aceptado, en alguna medida, por el Centro de Periodistas Extranjeros, que tiene sede a 2 cuadras de la Casa Blanca de Washington. Nosotros los casos anteriores, que vio con Nadia, Florencia Bursac, que el doctor Zagarese, no hemos tenido problemas, nos colaboraron mucho en los Estados Unidos para que ellos puedan realizar estas tareas, incluso más. Si Mariana estaría, en principio, cubriendo el cierre de la campaña de Trump, que va a ser en el Madison Square Garden, pero en Nueva York. Es decir, todo ese movimiento es una cuestión de mucha seguridad en Estados Unidos, donde tenés que cumplir muchos requisitos para poder acceder a esos lugares. Realmente la acreditación es la acreditación. Totalmente, me imagino que no debe entrar cualquier persona. No, bueno, pero incluso más cuando entras, el que se periodista ya tiene todo un informe completo, claro. Que es la... Esto se comenzó prácticamente hace 4 meses. Exactamente, sí, ha sido un proceso largo, pero bueno, lo bueno es que se ha podido llegar al objetivo y vamos a ver, tenemos muchas expectativas de llegar a esta cobertura que sobre todo esperamos poder transmitir todo lo que allá pase y reflejar la actualidad. En principio, el acto de cierre de Kamala Harris sería el próximo 27, el próximo martes en Washington, en la explanada de allí, donde está toda la zona del Capitolio y todo lo demás, una zona muy, muy simbólica también para Estados Unidos, y en donde en el 2021 fue que estuvo Donald Trump allí, hizo un discurso, su mitin, y luego fue el atentado. Claro. Recordado aquel atentado, es justamente allí en donde Kamala Harris va a realizar el cierre de su campaña. Por el lado de Donald Trump, está confirmado que va a ser un acto en el Madison Square Garden en New York, pero no se sabe aún si ese es el cierre de campaña. Eso es lo que aún no se sabe, porque hay mucha expectativa de por el lado del Partido Republicano de ganar en Nueva York, lo cual sería histórico porque justamente no es un territorio propio de los republicanos, pero hay mucha expectativa. No está confirmado que ese sea específicamente el acto de cierre, pero se sabe que es uno de los actos más importantes que va a hacer Donald Trump, justamente teniendo en cuenta esta expectativa que tiene el Partido Republicano. Para terminar, aclaramos que de Tucumán también van a viajar varios legisladores que han sido invitados como observadores extranjeros para que no va todo a Washington, alguno va a Miami, a otras otros estados para observar cómo son las elecciones. Gracias y buen viaje. Excelente. Mariana, muchas gracias. Estaremos en contacto con vos. Así es. Vamos a una pausa y volvemos.